Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí estamos chicos de nuevo. Y ahora venimos directamente, os lo digo con todo completado, a robar cosas para los hipercromes. A ver si conseguimos hacer algo. No llego ni a nivel 9 chicos, esta vez no llego al nivel 10 ni de coña. No llego ni a nivel 9 y eso que he hecho todos los contratos de hoy. Y bueno, pues ya sabéis que por este poco pues no me va a dar. Me van a arrestar chicos, voy a ser arrestado. No voy a poder robarle el coche, ¿verdad? No. Vale, a lo mejor esto sí. Vale, me salió chicos, me salió. Me salió llevarme el vehículo. Vamos a intentar equipar algo de armas y vamos a intentar hacer robos. Vale, vamos a intentar conectar o con, sí, intentar llegar a los chavales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola, hola, ahora sí me va a echar de vuelta. ¡Yeah! ¡Ahora sí! ¡Vamos a por hipercromes! ¡Let's go! ¡Que saco el bueno! ¿Te ha tocado? El de la tumba. El de la tumba, LOL. ¡Ostras tú! Y a mí, se me ha quedado el de la tumba, a mí, a muy poquito, se me ha quedado al lado, ¿sabes? Hostia. Es una, tío, es una, es... Escúchame, sí, sí, a mí igual, sí, a mí me estaban disparando desde todos los lados. Vale, a ver, central de energía, joyería, banco, buf. Cargo train. Vale, el cargo train se puede robar desde antes de que llegue, incluso desde allí, por lo que he visto antes. Sí. De lujo, pues vamos al cargo que es súper rápido. Si se para la estación no se puede robar. Ya, ya me di cuenta, la estación no se puede. Y el otro día intenté súper rápido y se me quedó buca aquello. Cuenta sin que te pase el vídeo y luego no te da nada. Y luego no te da nada. Vale, pues venimos aquí. ¡Uah! Perfecto. Bajamos a ver si podemos súper rápido, que esto es de lo más rápido, a ver. Sí. Pim pam, abro puerta yo. Bóveda. Ahí está. No, vale. Si quieres salirse del tren, si te pegas a la pared de donde está el oro, te cuenta. Mira, si te pegas, ya te cuenta. Ah, no, no, no me cuenta. Ah, sí, sí me cuenta, sí. Pero salto, salto, ¿eh? Ah, tío, que va, que va, que va. Ni se asoma el hipercrome, ni se asoma. Cero. Nada, ni se asoma. Vale, pues vámonos a otro. Vámonos a el museo. Yo creo que ya va a estar muy hecho ya. Quizá la power plant sea la mejor opción ahora mismo. Sí, porque la joyería ya estaban en ello también y Key no tenemos. Vale. Ay, vamos para la power plant, gente. Pues me he quedado, tío, increíble. Y cuando en el vídeo anterior, tío, tenía que arrestar a dos criminales y tenía el contrato y me han matado y me pone dos o tres minutos más y digo, me cago en Christopher. Pero cosas del juego, o sea, cosas obvias normales. No te preocupes. Vale, vamos a darle cañita a esto. Es que yo escuché el sonido del helicóptero y digo, uy, ya está por aquí. Sí, porque... Digo, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Y de repente pone, no sé qué de gas está, tío, en Christopher. Y digo, mira, pues justo lo tenía al lado. Ya, yeah, vamos para allá. Vale, a ver si llegamos rápido. Si no viene poli a campear, que es lo más habitual, chicos, estos días. Está viendo un montón de campers. Pero un montón. ¡Ue! Ah, vale. Falsa alarma. Pensaba que había perdido vida, pero no. ¡Wea! ¡Let's go! Te espero. Vale, chicos, en cuanto esté Christopher, pues vamos con él, le esperamos, obviamente, hemos venido con él, no le vamos a dejar tirado. Le esperamos. Vale, ahí está nuestro Christopher. Y ahí está, Christopher, no sé si estás viéndolo, si te sale ya en pantalla o no. Ahí está nuestro hipercrome, o sea, ya nos va a tocar, lo veo venir. Sí, 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 yo estoy viendo en medio de la pantalla el hipercrome ahí, todo guapo. El hipercrome nivel 27, ¿sabes? De hecho. Yo, pero ves lo que pone al lado. Ah, verdad, hay que darle like para que a no a mí, chicos, a vosotros os toque hipercrome. Dicen que si no le das like a los vídeos, no te tocará un hipercrome nunca más. Y eso, como decía mi abuelo, y eso es verdad. Sí. Tú, mi abuelo, te contaba lo que fuese y nunca podías discutir que fuera mentira, porque lo primero que te decía de la frase era, y eso es verdad. ¿Eh? Era indiscutible. Venga, nos metemos hasta el fondo y sin bajar ni del coche, rapidito. Pim pam, eso sí, comiéndome el techo y comiéndome todo un poco, que está rico. Siempre una dieta equilibrada, ¿sabes? Comer techo y tal. Vale, 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 pim pam pum. Is one. ¿Qué? Qué va, tío. Pero es que la probabilidad del por dos. ¿El qué? La pared de lava de atrás es donde se sale por la base que ya secreta. Ah, la pared de la de lava, vale, porque está oculta. Sí, interesante. Tom. Vamos, que si pongo Tom ya, chaval.
Mira, mira, gente, a la tumba, gente. Como el de antes, tío. Me quedaba nada en la tumba, tío. Va y me mata en la tumba, tío. Será perraco. Sí, sí, a mí no para de quitarme vida. Menos mal que no me mató. A mí sí, pero he vuelto y he podido hacerla. Ahí está, people, go to the tomb. Thank you. Vale, lo mismo no tiene ni micro, pero bueno. Yo soy simpático igualmente, leche, no cuesta nada. Vale, chicos, vamos para ello. Venga, gente, 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 la tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba. A ver si nos mueren. A ver si nos morimos. Yeah. Hoy no es día de morir, hoy es día de hipercrome. Este hombre de aquí creo que me va a empujar y tirar o algo, me lo presiento. Pero yo, como soy un Saiyan, voy a hacer un salto hiperbestia para que no pase. Oh, hiperbestia no, pero hipersuerte sí que he tenido. Vamos. Vale, chicos, vamos a pasar saltando para que a Christopher no se le caiga todo el puente y no vaya a morir. Vale, por ahí detrás viene alguien. ¿Por qué saco tanta distancia yo? A ver, ¿soy el mejor del mundo haciéndome aquello o qué? Porque sacó mucha ventaja, tío. Normalmente. A ver. Tenemos aquí a gente que viene, chicos. Lo vemos a través de esto. Que nos va a dar tiempo a este robo. Y en vídeo ya un poco más y eso. Venga, go people, go people. Go, go, go to exit. Yeah. Vale, aquí en fila, eh. Va, respeta el turno. Mira, mira cómo respeta los turnos aquí. Yeah. ¿Qué pasa, Esquellito, guapo? Nos sacó el hacker, creo que del servidor, los que estaban ahí. Sí, a mí me sacó, a mí me sacó. Eso es verdad, chicos, lo de sacarnos del servidor a lo mejor ha sido por aquello o algo. Porque lo que ha dicho él, ¿no? Que les he sacado el hacker del servidor por algún motivo. A lo mejor hace algo que yo que sé, que tira la peña. Luego ha costado un poco volver a entrar, pero bueno, ya estamos. Chicos, todo compensa, todo vale la pena. Porque ahora toca hipercrome. Lo tenemos, es nuestro. Nuestro primer hipercrome que nos toca. Nos va a tocar ahora, aquí, hoy, ya. Y cuando no nos toque, diré, locazo que decías. Pues nada, me ponéis por los comentarios locazo manco, ¿vale? Ponedme locazo manco si no nos toca el hipercrome, por favor. ¿Vale? Todo el mundo, quiero que todo el mundo un comentario con locazo manco. Vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go, let's go. Let's de los goes. Wow. Vamos, y... Chicos, chicos, vaya pedazo de hipercrome nos ha tocado, ¿eh? Vaya, vaya, vaya pedazo de mojón de hiper... Caso de ¡epa! Toma, la hiperkey para ti. Nos ha tocado. Pues nada, yo lo voy a dejar por aquí. Lo voy a ir dejando por aquí, tío, que no toca nada de nada. Y nada, chicos, que nos vemos y ya nos tocará a nosotros en algún momento. De momento tenemos dos tradeaídos. Es que allí todo hermoso, un saludo. Igual para Christopher y todo el mundo que ha visto el vídeo y que ha estado por aquí. Un saludo para todo el canal de locazo, así es. ¡Ay, qué majo! ¡Ay! ¡Ay, Skyjito! Es que encima es que tiene nombre de Dragon Ball. ¿Cómo no quererlo? Bueno, pues chicos. Chaito. Nombre químico. Hasta la próxima. ¡Ay! Sí. ¡Christopher! ¡Adiós! Sí.